La religiosa Madre Sofía recibe el homenaje del Día de la Mujer por su entrega docente y humana de 4 décadas. Fiestas acuerda novedades para 2013 con los colectivos implicados en el carnaval infantil. El Instituto Salmedina protesta por el lanzamiento de un cohete al interior de un aula que afortunadamente se encontraba vacía. Chipiona ha celebrado hoy el Día Internacional de la Mujer con un acto institucional y un almuerzo de convivencia que ha reunido aproximadamente 250 personas. Bueno, antes que nada me gustaría felicitar en este día, por supuesto, a las mujeres por su labor en el día a día. Ellas, vosotras, realmente, sois las que en vuestra lucha diaria sacáis adelante no solo a vuestras familias, sino que en muchos casos también tenéis un trabajo. Con lo que el esfuerzo que hacéis es aún mayor. Felicitar también a los hombres que están presentes y que participan y comparten estos actos por el apoyo que demuestran a todas las mujeres por conseguir esa igualdad. Conmemoramos este 8 de marzo desde la unidad de los partidos políticos en la intención común de poner fin a la desigualdad de género en todos los ámbitos, laboral, político, social y familiar, reafirmando el compromiso de todos los poderes públicos y las organizaciones sociales. Ni el paro, ni la falta de medidas conciliatorias, ni la grave brecha salarial, ni la violencia de género son problemas de las mujeres, sino de la propia sociedad andaluza. Y es desde este ámbito, del conjunto de la sociedad, desde el que tenemos y debemos encontrar la solución entre todos. Hoy, Chipiona, rindo homenaje a la mujer y más concretamente a una mujer, a la que todo el pueblo quiere agradecerle, por lo que hemos visto, todo lo sembrado. Madre Sofía, sería muy difícil en unas palabras resumir todo lo que en una vida Madre Sofía ha dado por los demás, pero queremos, al menos, intentar dar a conocer parte de esta vida entregada a los demás a través de este sencillo homenaje que realizamos hoy en este día tan significativo. La jornada ha comenzado con el acto que ha tenido lugar en el Salón de Plenos, en el que la delegada de Igualdad, Isabel Jurado, ha leído el manifiesto lanzado para la celebración del 8 de marzo. La brecha salarial, el techo de cristal, la doble o triple jornada de trabajo, la dificultad de acceso a los puestos de decisión, el desempleo, el acoso, la doble discriminación continúan frenando el progreso de las mujeres. Y la situación de desigualdad trae aparejada la violencia que se ejerce contra ellas, que afecta gravemente a su pleno desarrollo y al de sus hijas e hijos. Esta desigualdad continúa, compromete a toda la sociedad porque se desaprovecha el talento y el potencial de la mitad de la población y perjudica la calidad de las democracias, la fortaleza de las economías y la sostenibilidad de la paz. Pues voy a proceder a la lectura del manifiesto que han elaborado conjuntamente las Diputaciones de Andalucía. El primer Día Internacional de la Mujer se convocó en 1911 para llamar la atención sobre las inaceptables condiciones de trabajo de las mujeres en el mundo, por el derecho al voto y por la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos los ámbitos. Desde entonces ha habido avances importantes, ya que en la mayoría de los países se han ampliado los derechos jurídicos de las mujeres. En cuanto a la violencia machista, ha dejado de ser un asunto privado y hoy 2/3 de las naciones cuentan con leyes específicas que penalizan estas conductas. Sin embargo, un siglo después y pese a los logros alcanzados, la igualdad real no se ha conseguido. El 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres y casi 2 de cada 3 personas adultas analfabetas también son mujeres. Las niñas en muchas regiones siguen teniendo menos posibilidades que los niños de ir a la escuela. Cada 90 segundos, una mujer muere en el mundo durante el embarazo o debido a complicaciones derivadas del parto que podrían evitarse. Las mujeres continúan ganando menos que los hombres por realizar el mismo trabajo y en muchos países se enfrentan a discriminaciones en el acceso a la tierra y los derechos de herencia. En España, las mujeres siguen teniendo menor tasa de actividad y de ocupación y registran mayor tasa de paro y temporalidad. Además, cobran de salario un 20% menos que los hombres y quedan relegadas a los sectores menos productivos y las categorías profesionales más bajas, percibiendo, por tanto, prestaciones menores por desempleo y jubilación. Estas circunstancias acaban mermando la autonomía económica de las mujeres y, consecuentemente, el ejercicio de sus libertades individuales. La brecha salarial
el techo de cristal, la doble o triple jornada de trabajo, la dificultad de acceso a los puestos de decisión, el desempleo, el acoso o la doble discriminación continúan frenando el progreso de las mujeres. Y la situación de desigualdad trae aparejada la violencia que se ejerce contra ellas, que afecta gravemente a su pleno desarrollo y al de su hija e hijo. Esta desigualdad compromete a toda la sociedad porque se desaprovecha el talento y el potencial de la mitad de la población y perjudica la calidad de las democracias, la fortaleza de las economías y la sostenibilidad de la paz. La igualdad es clave para aprovechar el capital humano de las mujeres en lo público y el de los hombres en el ámbito de lo privado. Remover todos los obstáculos para su consecución, para hacerla realidad, es sin duda responsabilidad de todos los poderes públicos. En el medio rural, las desigualdades de género se ven acentuadas. A pesar de las actuaciones puestas en marcha, queda mucha distancia por acortar. Por ello, debemos seguir avanzando en el camino emprendido con políticas diseñadas para superarla. Esto implica necesariamente el reconocimiento del trabajo realizado por las mujeres en el medio rural y del liderazgo que deben ejercer en la vertebración de su entorno. La permanencia de las mujeres en nuestros municipios es la mejor garantía contra la despoblación progresiva. La igualdad es crucial para un desarrollo equilibrado y sostenible. Solo cuando las mujeres participen activamente y en igualdad en todos los sectores de la vida pública y privada, tendremos una sociedad más justa. En este marco, las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma Andaluza manifestamos la voluntad común de conservar y hacer visibles los logros conquistados y de renovar nuestro compromiso con el avance de la igualdad real, activando políticas que incentiven el acceso de las mujeres al empleo y su promoción laboral y que actúen de forma efectiva en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres. A continuación ha tenido lugar el homenaje que cada año reconoce la labor de una mujer que este año ha recaído en la religiosa calasancia Sofía Vázquez González, de 84 años, con casi 40 dedicados a la formación de mujeres de la localidad. En nombre de la Congregación de la Divina Pastora, María José de la Plata ha leído una semblanza que ha dejado patente la calidad humana y profesional de la homenajeada. Sofía Vázquez González nació en Valtierra, Burgos, en el seno de una familia formada por 7 hijos, ocupando ella el 5º lugar. Familia cristiana con principios muy arraigados en el cumplimiento del deber, del esfuerzo diario y de todo aquello que es honradez y lealtad. Trabajan en sus propias labores campestres, de donde aprenden y enseñan a sus hijos la sabiduría, la prudencia y el silencio que da la tierra. A la edad de 16 años, Sofía entra en el Instituto Calasancio de Hijas de la Divina Pastora. Sus primeros días los pasa en Getafe, días duros por la separación de su familia y sus pocos años. Se presentan sus primeras dificultades. Habla poco, pero lleva muy dentro de su corazón a Dios, que no le va a faltar, y es a Él a quien se entrega. Esta idea nunca le olvidará, y en ella, muy clara, da comienzo su trayectoria religiosa, que transcurre día a día en la educación de los párvulos, y siempre dispuesta a ocupar el poquito tiempo que le quedaba libre en los quehaceres de la casa y en todo aquello que pudiera servir de ayuda para los demás. Recibe diferentes traslados, que asume con buen talante y aceptación. Cuando recibió la obediencia para América, esto le costó bastante. Era mucha la distancia, la edad de sus padres, y ya no era joven. Y todas esas dificultades que sin buscarlas hacen su presencia, pero igual que en otras ocasiones se repitió a sí misma. Voy, Señor, donde tú me quieres. Y armada de valor y fortaleza que solo da Dios, allá marchó. ¿Qué encontró allí? Vida dura y llena de escasez, pero siempre con la respuesta en su corazón. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Ella ha repetido en tantas ocasiones, fueron los años más felices de mi vida. En estas tierras vivió mucho tiempo y a causa de su enfermedad tuvo que volver a España y llegar a su querido Chipiona. Desde un principio estuvo con los párvulos y en la portería, ocupaciones que acogió llena de cariño, atención y todo aquello que redunda en bien de los chipioneros. Escucha a las antiguas alumnas, mamás de los niños y a todas aquellas personas que de ella necesitarán lo más mínimo. Allá estaba ella para volcarse en cariño, interés
y buscar solución para sus problemas, y que no olvidaba en la oración y en sus devociones más íntimas. Sigue de cerca y de lejos estas queridas personas, que para ellas son su familia, su amigo, y todo aquello que se lleva dentro del corazón, que no olvida y que a cada uno le conoce por su nombre. Si el pueblo de Chipiona hoy tiene para ella este gran recuerdo, al que se siente muy agradecida, que todas estas personas tengan muy presente que ella, donde esté, las lleva en su alma, y siempre repitiendo: Chipioneros, os quiero y os pongo delante de la Virgen de Regla, siempre y en todo momento, a vosotros y a las heriditas que cada día curo de vuestros hijos, que son parte de mi vida. Un vídeo editado, como siempre, por la Radio Televisión Municipal mostraba el momento en que Madre Sofía recibía la noticia del homenaje, fotografías y momentos vividos y testimonios de antiguas alumnas y personas que han convivido con ella durante esos años. No solo desarrollando su labor docente en sentido estricto, sino inculcándoles con su magisterio valores y principios primordiales para afrontar la vida: generosidad, respeto, amor al prójimo. Su entrega a los demás no ha terminado nunca en el colegio. Pese al transcurrir de los años, recuerda a cada niña que ha educado. Hoy muchas de ellas, mujeres y madres de alumnas, que les brindan su apoyo incondicional. También el colectivo de profesores del Centro Calasancio de Chipiona, sus alumnos y un buen número de entidades sociales se han sumado al reconocimiento. La Madre Sofía lleva alrededor de 40 años trabajando por Chipiona. En todo este tiempo somos testigos tanto sus compañeros, que algunas llevamos con ellas toda la vida, como los padres de alumnos, las antiguas alumnas, que son cientos, y los alumnos actuales, que ella es esa persona que está siempre al pie del cañón, con un espíritu de servicio y entrega fuera de lo común. Esa persona que siempre está ahí, en la puerta, para curar al que se cae, para preparar una manzanilla al que le duele la barriga, para hacernos un café en las tardes de consejo escolar, para hacernos una fotocopia o sencillamente para recibir la visita que de vez en cuando algunos antiguos alumnos que añoran el colegio hacen al colegio. La Madre Sofía dedicó los primeros años de su destino en Chipiona, como ya se ha dicho aquí, a la educación de los más pequeños, y son muchas las niñas en este caso, porque entonces solo había niñas, que aprendieron sus primeras letras de sus manos, y eso no se olvida nunca. Las recordamos también cuando ella sola en el comienzo y luego con la ayuda de las madres catequistas ha preparado a cientos de niñas al principio también y a niños y niñas después para recibir la primera comunión. Por todo esto, por ser una chipionera de adopción de primera categoría, por ser una mujer trabajadora donde las haya, gracias por estos años compartidos con nosotros. Gracias por tu amor a los niños. Gracias por el trabajo realizado. Gracias por tu cercanía. Gracias por el cariño que siempre nos ha mostrado. Felicidades, querida Madre Sofía. Querida Madre Sofía, nos encontramos aquí en nombre de todos los alumnos y alumnas que hemos tenido un contacto directo contigo. A lo largo de todos los años que llevas en Chipiona, han sido cientos los chipioneros y chipioneras que te conocemos directamente, por lo que te has convertido en alguien tan cercano a nosotros como nuestra propia familia. Siempre te recordaremos como esa persona que estuvo allí en momentos en los que necesitábamos una mano, amiga o maternal, cuando estábamos heridos, cuando nos dolía algo, cuando se nos había caído un diente. En esos momentos siempre estabas para ayudarnos. También ha sido alguien que ha significado mucho en nuestro pequeño álbum de recuerdos relacionados con la primera comunión. Siempre has tenido unas palabras de apoyo o ánimo cuando nos hemos equivocado o no han salido las cosas como deberían, sobre todo en la megafonía. Por eso te consideramos nuestra amada Madre Sofía. No sabes cuánto se te echa de menos cuando no estás. Todo el colegio sabemos cuando estás resfriada o cuando has ido a la revisión médica. Por eso, por todo esto, gracias por tu compañía en nuestros primeros años. Gracias por tu cercanía. Gracias por tus palabras cariñosas. Gracias en general por todos los años compartidos en casi tres generaciones de chipioneros. Te queremos.
Finalmente, antiguas alumnas de Uruguay que mantienen vivo el recuerdo de su estancia allí se han sumado al homenaje con una misiva cálida y emotiva, así como los alumnos y alumnas del colegio que han sorprendido a la educadora con una aparición por sorpresa alegre y entregada. Que nos han escrito desde Montevideo, tus exalumnas, me han escrito a mí como concejala y voy a leer lo que ellas me han dicho. Señora Isabel Jurado, nos dirigimos a usted porque nos hemos enterado de la iniciativa que ustedes en Chipiona han tenido de homenajear a la religiosa Sofía Vascones González. Somos un grupo de alumnas del Colegio Divina Pastora de Montevideo, Uruguay, que queremos expresarle nuestro agradecimiento y apoyo a tal iniciativa. Ya se cumplen 50 años. La Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar celebra sus bodas de oro con un programa de actividades que conmemorarán la andadura de la entidad desde su nacimiento canónico en 1962. El hermano mayor, Juan Carlos Claver, en nombre de su Junta de Gobierno, invita a devotos y amigos de la entidad en general a participar en los actos que comenzarán el domingo 18 de marzo con una Eucaristía en la Ermita del Pinar a las 11:30 de la mañana, concelebrada por Fray Emil Alonso y el director espiritual, Fray Pedro Pino. A continuación tendrá lugar una conferencia sobre la fundación de la hermandad y el entorno social que existía en aquella época, a cargo del franciscano Emilio Alonso de Prado, director espiritual en el momento en que surgió la Hermandad del Pinar. También podrá visitarse una exposición de fotos de la romería en sus inicios, para cuya organización se ha contado con la colaboración del cronista oficial de la villa, Juan Luis Naval Molero, y para finalizar se llevará a cabo un acto de convivencia. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Chipiona continúa inmersa en la ronda de reuniones de valoración del Carnaval 2012, en las que está manteniendo encuentros con los diferentes colectivos implicados en la fiesta. La delegada del área, Davinia Valdés, ha tomado el pulso en esta ocasión a los colectivos que han participado en la organización del Carnaval Infantil, la Asociación de Vecinos Atlántico El Barrio, la Asociación La Perlita y las Madres de las Damas Infantiles. Tras el balance efectuado, que ha sido satisfactorio, ya se estudian algunos cambios para el próximo año, como establecer una fecha para el día de la elección de la perla infantil que no coincida con otros eventos del carnaval. La Asociación Carnavalesca La Perlita, creada este año para contribuir a mejorar la vertiente infantil del carnaval, buscando financiación y colaboraciones para el pago de los trajes de las niñas, ha adelantado ya que el próximo carnaval va a procurar que las damas infantiles cuenten con los trajes de piconera el día de la presentación oficial de la fiesta. El colectivo de Madres de las Damas Infantiles 2011 agradeció la labor de asesoramiento y acompañamiento a las damas infantiles de Aurora Lorenzo Solís. Davinia Valdés quiso dejar constancia de que este año la delegación ha hecho que las damas infantiles puedan participar en las mismas actividades y viajes culturales que las adultas. Fiesta se está llevando a cabo esta serie de reuniones para valorar el desarrollo del Carnaval 2012 y sacar conclusiones para mejorar el de 2013. Alumnos y profesores del Instituto Salmedina han realizado hoy una concentración de protesta contra un grave acto vandálico sucedido el pasado martes que pudo ocasionar una desgracia irreparable. Al filo de las 2 de la tarde, desde el exterior del centro, fue lanzado un cohete de gran potencia, similar a los que se utilizan en ferias y fiestas, que rompió la persiana y el cristal de una clase explotando en su interior. Antes, a los responsables de este hecho se les había escapado otro al aire.
El hecho de que el aula se encontrara vacía impidió que se produjeran daños personales que podían haber sido muy graves. Minutos antes, ese espacio había estado ocupado. Desde el centro se ha querido transmitir que el hecho ha sido denunciado y que la Policía Local y Guardia Civil tienen abierta una investigación. A la Diputación de Cádiz no le gusta que el Ayuntamiento de Jerez rescinda el convenio que mantiene con la institución provincial para la gestión tributaria en el término jerezano, si bien comprende la decisión a tenor de la situación de ruina que ha encontrado el actual gobierno municipal. Esta reflexión corresponde al responsable del área de Economía, Hacienda y Contratación de Diputación, Juan Antonio Leaño. Bueno, buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa tras la comisión informativa que nos solicitaba el Partido Socialista Obrero Español a través de su portavoz Francisco González Cabaña en relación con la ruptura unilateral del convenio de recaudación que venía manteniendo el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera con la Diputación Provincial. En relación con la situación que se ha creado, nosotros como Diputación Provincial tenemos que hacer las siguientes consideraciones. Una vez que el Ayuntamiento de Jerez, a través de un acuerdo plenario del mes pasado, nos comunica que debido a la situación por la que atraviesa el Ayuntamiento, pues rompe el convenio con Diputación por falta de, digamos de alguna manera, liquidez a la hora de hacer frente a los diferentes pagos, sobre todo de los trabajadores del Ayuntamiento de Jerez. Nosotros inmediatamente ponemos el mecanismo como parte, parte importante, porque somos, la otra parte que ha firmado el convenio con el Ayuntamiento de Jerez. Y a partir de ahí, bueno, pues el primer mecanismo es pedir un informe a nuestra asesoría jurídica para que nos marque de alguna manera cuáles son las diferentes actuaciones que tiene que realizar la Diputación en relación con esta ruptura unilateral. Y al mismo tiempo nombrar, como así nos dice el asesor jurídico, una comisión técnica que sea la que evalúe la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de Jerez con respecto a la Diputación y la Diputación con respecto al Ayuntamiento de Jerez. De hecho, esa comisión técnica se encuentra actualmente estudiando, valorando y haciendo de alguna manera lo que en definitiva va a hacer la liquidación que nos dará las cifras y nos dará los datos reales de la situación en la que se queda la Diputación con respecto a Jerez y Jerez con respecto a la Diputación o Provincial. Lo que está claro, y eso sí me gustaría que quedara meridianamente claro, es que a la Diputación Provincial de Cádiz en ningún momento le ha gustado el que Jerez rompa el convenio con la Diputación. Nosotros hemos intentado por todos los medios arreglar la situación económica y ayudar en todo momento al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, pero evidentemente había situaciones anteriores y no contraídas por este gobierno de la Diputación Provincial que de alguna manera han llevado a que esta situación pues se convierta en una ruptura unilateral por parte del Ayuntamiento de Jerez. Y cuando hablo de situaciones que no son de este gobierno, sino que son anteriores, me refiero a la situación de ruina, y digo textualmente ruina con mayúscula, a la que los anteriores gestores del Ayuntamiento de Jerez y los gestores de anteriores de la Diputación Provincial han llevado a esta situación, a una situación sin salida, en la que María José García Pelayo, como alcaldesa de Jerez, ha tenido que tomar esta decisión unilateral, toda vez que las vías de financiación las tenía prácticamente cerradas. Y cuando hablo de ruina, hablo de más de 520 millones de euros. Más de 520 millones de euros.
que si lo trasladamos para que los ciudadanos nos entiendan y nos comprendan perfectamente, estamos hablando de que antes de que este gobierno entrara en la Diputación y antes de que María José García Pelayo fuera alcaldesa de Jerez, la Diputación había realizado tomas de razón pedidas por la alcaldesa anterior de Jerez de la Frontera, Pilar Sánchez, por más de 80.000 millones de las antiguas pesetas. Díganme ustedes, ante esta situación, cómo la alcaldesa de Jerez puede hacer frente a las nóminas de los trabajadores y cómo la Diputación Provincial puede echar, de alguna manera, una mano al Ayuntamiento de Jerez si las vías de recaudación, las vías de anticipo, estaban absolutamente agotadas. Un solo dato. Con el proveedor Urbacer se había comprometido el Ayuntamiento de Jerez, doña Pilar Sánchez, con tomas de razón del señor Menacho y el señor Cabaña, por más de 385.000 euros hasta el año 2031. Más de 65.000 millones de pesetas. O sea, que esto es una auténtica barbaridad, esto es un auténtico desconcierto el que ha llevado a esta situación de ruptura con el Ayuntamiento de Jerez. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido informar al Partido Socialista de las actuaciones que estamos realizando. No podemos cuantificar el total de la deuda, podemos hablar de esos 520 millones anteriores a la entrada en Diputación, pero evidentemente existen unas liquidaciones, existen las inspecciones. Sabéis que el convenio con Jerez de la Frontera es un convenio integral, y cuando digo integral, coge todo lo que son los impuestos, no solo las multas y la inspección, sino todos los impuestos, y a raíz de ahí, bueno, pues hay que valorar y hay que estudiar la situación que tiene Jerez con la Diputación. Leaño destaca que la renuncia de Jerez no supondrá la quiebra técnica de Diputación. De hecho, Diputación acaba de cerrar una operación de crédito garantizada con las estimaciones de recaudación que permitirá anticipar 125 millones de euros a los municipios que encomiendan su gestión tributaria a la institución provincial. Esos anticipos han sido concedidos por entidades financieras sobre la base del 75% de la recaudación prevista en el impuesto de bienes inmuebles y en el impuesto de actividades económicas. La mayoría de los municipios de la provincia, 41 sobre 44, tienen encomendada su gestión tributaria a Diputación, todos salvo Cádiz, Rota y Chiclana. La gestión de Diputación permite mejorar los índices recaudatorios con una actuación eficaz de los padrones de contribuyentes y aporta los beneficios de la economía de escala en la obtención de créditos al objeto de anticipar puntualmente fondos a los ayuntamientos. Dicen los mayores que con el cole empieza un gran viaje, donde descubriremos que queremos ser de mayor. Del 1 al 31 de marzo ya puedes solicitar plaza en tu centro educativo más próximo. Infórmate en la web o en el teléfono 900-848-000. La educación, el comienzo de todo. Consejería de Educación, Junta de Andalucía. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía, eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a acondicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. El tiempo para mañana: temperatura máxima 20 grados, temperatura mínima 9, viento de levante de 15 km por hora. Las mareas: coeficiente de medianoche 111, coeficiente de mediodía 110, pleamar a las 3:35 y a las 15:57, bajamar a las 9:40 y a las 21:53. Farmacia de guardia hoy en Chipiona, Sánchez Castro, Avenida de Madrid 44. Actividades del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Taller formativo 200 años después, ¿cómo hemos cambiado? Días 5, 6 y 7 de marzo, de 4 a 6 en el Centro Adulto. Taller de grupos de hombres y mujeres trabajando el 8 de marzo, el día 6 de marzo, de 9 a 1 en el Castillo. Homenaje y reconocimiento a la religiosa Sofía Vascones González, Madre Sofía, el día 8 de marzo a las 12:30 en el Salón de Pleno.
A las 2 de la tarde, almuerzo convivencia en el Palacio de Congresos Naves Niño de Oro. El sábado 10 de marzo a la 1 en la Peña Cultural Flamenca José Mercé, actuación de El Emigrante y El Búcaro de San José de la Rinconada en ese recital de cante flamenco. Segundo curso de manipulador de alimentos de mayor riesgo. Información en la sede de ACITUR, en la calle Víctor Pradera, edificio Los Faroles. Teléfono 956-3746-73. 32ª carrera popular del Día de Andalucía, día 11 de marzo. Inscripciones hasta el 8 de marzo en la Delegación de Deportes. Primera carrera de la mujer, día 11 de marzo. Inscripciones hasta el 8 de marzo en la Delegación de Deportes.